Bueno, y además, de una vez junto con esto, en el Pleno de la Cámara de Diputados avaló este martes la Ley Federal de Austeridad Republicana, con el cual prohíbe a los funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada en los siguientes 10 años después de dejar su cargo a fin de evitar conflicto de interés. Mire, esta estupidez, esta es verdaderamente una imbecilidad propia de López y de los imbéciles que a todos le dicen que sí. Bueno, pues esta estupidez viola la Constitución, viola el derecho que todos tenemos al trabajo. Pero como hoy tenemos una corte a modo, pues le va a aplaudir las estupideces a López. Los diputados aceptaron las modificaciones propuestas por los senadores al artículo 24, el cual precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y tengan información privilegiada no pueden trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años. Uno de los artículos polémicos de esta ley está en el 61, pues la bancada de oposición acusa que el mandatario tabasqueño tendrá una partida secreta, ya que los ahorros de este ordenamiento se destinarán a los programas sociales, a donde lo determine el Ejecutivo. O sea, le van a dar el dinero que se ahorre de esta lana al presidente. Pues no, que no iba a tener partida secreta. ¿Se acuerdan cuando años y años los loquitos de la izquierda gritaban que la partida secreta no, y la madre del muerto? Pues ahora resulta que sí, están haciendo exactamente todo aquello que dijeron que no iban a hacer. Son unas ratas gigantes, ¿o no? Sí, por cierto, se nos ha olvidado, pero lo vamos a mandar a hacer esa rata grandota que le vamos a poner aquí. Ya la va a ver. Ya pusieron cara ya los de la producción. No se crea. Bueno, ¿a dónde tenemos?